siente un ambiente así, inclusive aquí ahorita en la iglesia, pues somos pocos, pero no por ser pocos, no deja de sentirse el calor, ¿verdad? Se sintió ahorita muy, muy viva la alabanza, se ha sentido en realidad muy padre el servicio. Sabemos que pues, Dios es el que lo hace, no nosotros, sino que es la mano de Él la que se ve aquí, la que se siente. Entonces el tema de hoy, para variar, es precisamente eso, el tema de la Navidad. Pero decía Ezequiel hace ratito, ¿a qué venimos? ¿Verdad? Todo tiene una razón y todo tiene un porqué. Inclusive la Navidad también tiene una razón y también debe tener un porqué. Porque es curioso que en estas épocas los índices de suicidio van para arriba. Mucha gente es melancólica, mucha gente está triste. Hay emociones encontradas, ¿verdad? A veces es un problema. Escuchamos en los medios de comunicación todo aquello de la Navidad. Pero es más comercial el asunto, ¿no? Inclusive en el pesebre ya se ha reemplazado al niño Jesús por Santa Claus. Ya casi nadie menciona el nacimiento de Jesús. Ya todo es comercial. Hasta los japoneses, ellos son budistas 100% y también están celebrando la Navidad, ¿no? Entonces, todo aquello se va deformando. Ahora, otra cosa, si escogemos o se escogió el 25 de diciembre, salud, para festejar la Navidad, pues no está en nuestras manos, ¿verdad? Sabemos, y la Biblia lo dice, más bien no lo dice, la palabra no lo dice, cuándo es la fecha de Navidad, ¿verdad? Hay todavía debates, los eruditos se están peleando todavía en las fechas. Y déjeme darle algunos datos curiosos. Antes la Navidad se celebraba el 6 de enero, en los tiempos de la iglesia primitiva, bueno, más o menos por ahí de Constantino, se celebraba el 6 de enero, pero había una fiesta pagana que era la Saturnalia, que se hacía el 25 de diciembre. Y entonces, en ese tiempo de Constantino y demás, acuérdense que el cristianismo fue por decreto con Constantino y dijo, todos vamos a ser cristianos, ¿verdad? Sin saber mucha gente qué es lo que eso significaba. Y ya de la noche a la mañana todo el imperio romano fue cristiano. Y se llamaron así. Pero mucha gente seguía aferrada a sus creencias y una de esas creencias era la de la Saturnalia, que se celebraba el 25 de diciembre y se celebraba en honor a Saturno. Y déjeme le cuento cómo era esa fiesta. Usted va a decir, ah, eso no es nuevo, que es igual que ahorita. En esas fiestas había excesos, había embriaguez, había orgías y había comilonas. Va a decir, ay, no se espantaron, ¿verdad? Porque es lo mismo ahorita, ¿sí? El mundo así nos lo enseña. El mundo así nos dice la cena y nosotros que somos un poco más tranquilos, obviamente no estamos contra eso, o sea, sí hay que convivir, pero ya una borrachera, cosas más allá, ya no. Ya no es el sentido de la Navidad. Entonces en ese tiempo les decía, estaba la fiesta de la Saturnalia, y lo que hicieron por decreto también es así decir, no, 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 ahora no va a ser la Saturnalia, sino que ahora vamos a festejar el nacimiento de Jesús. Y le pusieron la fecha del 25 de diciembre. Pero no cambió nada la cosa. Y le digo, ahí está, ahí seguimos, ¿no? Le decía hace ratito de los índices de suicidio que suben, los accidentes no se diga, ahorita ya con la implementación del alcoholímetro y demás, ¿sí? Pero aún así seguimos teniendo muchos accidentes porque pues, el alcohol y otras cosas, ¿no? El sentido de la Navidad no es ese. Y si no fuera el 25 de diciembre y tuviéramos otra fecha, también es irrelevante, ¿no? Lo importante no es celebrar o no celebrar, porque cada año hacemos lo mismo. Es como seguir una tradición. Yo no estoy en contra de la Navidad, déjeme decirle, ni en contra del árbol de la Navidad, ni de todo lo que ello trae. Para mí son símbolos que pues no nos vamos a adorar, no son parte de nuestra adoración. Lo que sí debe de quedar claro en nosotros es el porqué, el sentido de esa Navidad. Decía el pastor hace 8 días que se acuerda que nos dio un testimonio tremendo, que decía que ya le platicaron de Cristo, le hablaron de Cristo, y no fue sino hasta después que él solito en un cuarto ahí
medio comentó y que ahí cayó de rodillas, ¿se acuerda? Ese es el nacimiento. Ese es el nacimiento que importa en cada uno de nosotros. Cuando uno recibe ese nacimiento aquí en el corazón, ya la fecha es lo de menos. El día que sea. ¿Está apagado? Es que es clase. Ah, está al revés. Te empiezo otra vez. Bueno, deje el regreso. Es que hace como 15 días o 3 semanas grabamos los 20 minutos de luz, me dice el hermano Rubén. Y así le pusieron al disco, 20 minutos de luz. No por la predicación, sino por la energía eléctrica, ¿verdad? Y ahorita así como que fueron, ¿qué? 20 minutos de oscuridad. Bueno. Entonces le decía, lo importante es ese nacimiento de Cristo en su corazón. Por eso ahora yo entiendo, yo hace tiempo criticaba y decía, ¿por qué los escritores sagrados no fueron más precisos? Y Lucas, que fue tan metódico en su investigación, no fue más allá y nos puso aquí una biografía, como la que uno compra en las papelerías, en las lapalerías, ¿no? Más bien en las papelerías, que, oiga, me da una biografía de Benito Juárez, o qué sé, y lo primero que trae es nació en tal y murió, ¿no? Entonces yo decía, ¿por qué no le hicieron así los escritores sagrados? Qué bueno que no lo hicieron, porque entonces estaríamos adorando una fecha y no el nacimiento, no el suceso, no el hecho, ¿verdad? Entonces ahora digo, la palabra está completa, así está bien. Aquellos que quieran investigar las fechas, también bienvenidos. Hay teorías que dicen que fue tal, que fue en verano, por los pastores, otros que dicen que fue antes, otros que después, otros que defienden lo del 25. Ahí dejemos los que se peleen. Nosotros sabemos cuándo fue la fecha de nacimiento de Cristo en nuestro corazón. Esa es la que importa. Pero bueno, vamos a ver qué es el nacimiento de Cristo y por qué la esencia de la Navidad se ha estado perdiendo. ¿Sí? Todo está aquí. Y nuestros pasajes claves que vamos a leer son el de Isaías 9:6. Sí, en lo que nos cambiamos para Isaías 9:6, déjeme le comento que esto que escribió Isaías fueron más o menos 750 años antes de que sucediera, y lo escribió con una precisión tal que asombra, ¿verdad? A nosotros ya no nos asombra tanto, pero él escribió en su libro, en Isaías 9:6, Isaías 9:6 dice así: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará como su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno y príncipe de paz. Mi Señor no se conformó solamente con venir y darnos salvación. Fíjese todos estos atributos y todas estas dádivas que nos da. Nos ofrece ser nuestro consejero. Es un Dios fuerte, es nuestro Padre eterno, y a la vez nos ofrece ser un príncipe de paz. ¿Sí? ¿A qué se refiere con todo esto? Bueno, ahorita vamos a ver poco a poco. Ahorita quédese en la mente, guárdese estos dos conceptos que están aquí, consejero y príncipe de paz, porque son parte de los de las dádivas, digo yo, que el Señor trae con la salvación. Trae muchísimas en la vida de cada uno de nosotros, no nada más esas dos, trae varias. Pero ahorita con estas dos tenemos suficiente para estarnos de aquí como mínimo una media hora. El otro texto que quisiera yo analizar con ustedes es el de Lucas 1:26 al 35. Lucas 1:26 al 35. Que bueno, les decía de Lucas que fue tan metódico para escribir la historia de nuestro Señor, y aquí pues no me va a dejar mentir el apóstol Lucas, digo el médico Lucas. Dice Lucas 1:26 al 35, al sexto mes el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María.
Y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo: Salve, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Mas ella, cuando le vio, se turbó por sus palabras y pensaba: ¿Qué salutación sería esta? Entonces el ángel le dijo: María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a un hijo y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Y el Señor Dios le dará el trono de David su padre y reinará sobre la casa de Jacob para siempre y su reino no tendrá fin. Entonces María dijo al ángel: ¿Cómo será esto? Pues no conozco varón. Respondiendo el ángel le dijo: El Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Bueno, entonces aquí ya están nuestros dos pasajes clave, ¿no? Y también ahí en Lucas del capítulo 2 del 1 al 19 nos da salud una descripción todavía más precisa de lo que aconteció después. Vamos a leerlo de rapidito para entrar en contexto después. Dice así: Aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César que todo el mundo fuese empadronado. Este primer censo se hizo siendo Cirenio gobernador de Siria, e iban todos para ser empadronados cada uno a su ciudad. Y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era de la casa y familia de David, para ser empadronado con María su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. Y aconteció que estando ellos allí, se cumplieron los días de su alumbramiento, y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Había pastores en la misma región, que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño, y he aquí se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo: No temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Esto os servirá de señal: hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían: Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores se dijeron unos a otros: Pasemos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos ha manifestado. Vinieron pues apresuradamente y hallaron a María y a José y al niño acostado en el pesebre, y al verlo dieron a conocer lo que se les había dicho acerca del niño, y todos los que oyeron se maravillaron de lo que los pastores les decían, pero María guardaba todas estas cosas, meditándolas en su corazón. Vamos a brincarnos hasta el 46, también ahí del capítulo 2 y del 52, ¿sí? Desde el 41, 2:41, fíjese, porque también esta es una polémica tremenda. No sé si usted en alguna ocasión haya escuchado teorías, estudios, eruditos que dicen que Jesús vivió en otro lado, que se capacitó en con los lamas, creo dicen algunos, que estuvo en Egipto con no sé quiénes, que inclusive hasta fue abducido y bueno, un montón de cosas. La Biblia es clara. Vamos a leer el versículo 40 y 41 del mismo capítulo 2, que dice así. Acuérdese, le voy a poner ahorita en contexto. Cuando el niño crecía y se fortalecía, ya nació, no, hay un tiempo no narrado, pero en el 40 y el 41 nos dice: Y el niño crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría, y la gracia de Dios era sobre él. Y luego fíjese el 41. Iban sus padres todos los años a Jerusalén en la fiesta de... Aquí no dice que se fueron a Egipto a capacitar a Jesús, a inscribirlo al Instituto Egipcio de Estudios Superiores, ¿verdad?
Ni tampoco dice que fueron a China o al Tíbet a inscribir a su hijo Jesús allá con los Mahomet, ¿cómo le llaman? Los tibetanos, ¿no? Tampoco dice eso. Tampoco dice la Biblia, y vino una nave extraterrestre y se lo llevó para capacitarlo en la estrella de Orión. Tampoco dice eso. Dice que todos los años iban ¿a dónde? ¿Sí? Ahí está el gran secreto develado de la infancia de Jesús. ¿Qué hacía Jesús en su infancia? Pues era un niño normal, ¿sí? Un niño como tal vez todos nosotros, travieso, quién sabe, latoso, quién sabe, pero de que iba todos los años a Jerusalén a cumplir con las ordenanzas, iba. Y no, yo supongo que no traía así un escudo que dijera colegio tibetano, o colegio egipcio, o algo así, o que empezara ahí a meterse en prácticas medio raras, que no eran las que acostumbraba a su pueblo, porque lea usted, vamos a leer el 46 y el 52 también del capítulo 2, aquí es donde nuestro Señor Jesús se pierde, así entre comillas, se queda y lo encuentran sus padres en el templo. El 46 dice así: y aconteció que 3 días después le hallaron, ¿dónde? En el templo, sentado en medio de los doctores de la ley, oyéndoles y preguntándoles. Y todos los que le oían se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas. Cuando le vieron, se sorprendieron y le dijo a su madre: hijo, ¿por qué nos has hecho así? He aquí, tu padre y yo te hemos buscado con angustia. Entonces, él les dijo: ¿por qué me buscabais? ¿No sabíais que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Mas ellos no entendieron las palabras que les habló. Y descendió con ellos y volvió ¿a dónde? Y estaba ¿cómo? Sujeto a ellos. Y su madre guardaba todas estas cosas en su corazón. Y luego, ¿qué dice? Y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Ya se dio cuenta de los años perdidos de Jesús, que no están tan perdidos, sino que aquí están. ¿Qué hacía el niño Jesús y el joven Jesús? Aquí se nos da una idea clara de que en ese tiempo él ya era consciente de su misión. Pero hay otra palabra ahí muy importante que dice: estaba sujeto a... ¿Sí? Estaba sujeto a sus padres. O sea, en ese tiempo él ya sabía a qué había venido, qué tenía que hacer, cuáles eran los negocios de su padre, y no empezaba a hacer milagros como luego oímos o leemos en los evangelios apócrifos. ¿A poco no? ¿Alguna vez los ha leído? Si los lee o no los lee, nomás léalos con cuidado. Si no los lee, mejor. No es que se vaya a contaminar de doctrina. Si su fe es firme, no le van a causar ningún daño. Pero la Biblia es clara. Y esos evangelios hablan del niño Jesús haciendo milagros a los 3, 4 años, matando enemiguitos, así de que luego no le prestaban sus juguetes, sus canicas, y ya, y los mataba y ¡pum! Caían muertos, o que le daba vida así a sus juguetes, y que... Imagínense si así hubiera sido. Aquí la palabra de Dios es clara. Dice, él estaba ¿qué? Sujeto a sus padres. A pesar de que ya tenía conciencia de su misión. Y esta sabiduría, él la fue perfeccionando y se fue esperando hasta que llegó el momento definitivo de darse a conocer, que fue en las bodas de Caná, que ya lo estudiamos, ¿se acuerda? ¿Sí? Entonces, vámonos quitando todas esas ideas que luego dicen de los años perdidos de Jesús. Y al rato yo no dudo que vayan a sacar una película a Hollywood, ya ve cómo es, de que así diga, los años perdidos de Jesús, de la Paramount, ¿no? O de la Metro Goldwyn Mayer, ¿no? Y ahí, ya son los años perdidos de Jesús, y le van a poner que fue a Egipto. Bueno, que fue a Egipto, sí fue. Acuérdese que un ángel a José le dijo, huye con el niño a Egipto, ¿verdad? Inclusive la profecía lo señala, de Egipto llamé a mi hijo. ¿Sí? Pero de ahí se pueden tomar muchas ideas y decir, bueno, se quedaron allá en Egipto y el niño Jesús allá estudió en las pirámides y allí estuvo dormido en la de Keops y recibió toda la radiación de Isis y de Saturno y de Mengano, y no sé qué tanto. ¿Sí? No es cierto. La Biblia es clara.
Él se crió y estaba sujeto con sus padres. Estaba consciente de su misión, por supuesto, desde los 12 años, pero se tuvo que esperar 20 años más, ¿no? Veintitantos casi, sí, para empezar su ministerio a los 30 años, 18 años más o menos. Imagínense, tuvo que esperar para empezar su ministerio. Y en ese esperar estaba sujeto a sus padres. Bueno, entonces ahí ya tenemos el contexto. Ahora sí, vamos a volver a Isaías 9:6. Le decía yo que usted tuviera en la memoria aquello de admirable consejero, ¿sí? Y príncipe de paz. Ese es el primer. Dicen que los niños traen su torta bajo el brazo, ¿verdad? Yo la verdad sí lo creo. Y en el caso de nuestro Señor Jesús, traía una muy buena ración de gracia, de dádivas para nosotros. Y la primera es esta, que nos ofrece Él un consejero, un consolador, que en griego se llama paracleto, ¿se acuerda? Ahí le decía yo que estas partes de Isaías 9:6 le tuviera mucha atención, donde dice un admirable consejero. Vamos a leer lo que nos dice Juan 14:26. Juan 14:26 dice así en las palabras de nuestro Señor. Es uno de las dádivas que trae mi Señor con su nacimiento. Para que lo considere, ahorita que está usted en época de Navidad y ya está preparando sus regalos, créame que el Señor también hizo algo similar con estas dádivas que nos trae. Esta es una de ellas, el Consolador, versículo 16 del capítulo 14 del Evangelio. Según San Juan dice así: mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Y fíjese en el 27, la paz os dejo, mi paz os doy, yo no os la doy como el mundo la da, no se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Esta es la parte de lo que le decía del príncipe de paz, ¿verdad? Que también esa es otra dádiva. Entonces ya se fijó la primer dádiva que el Señor trae consigo en ese nacimiento tan esperado y tan anunciado. La primera dádiva es esa. Él nació, obviamente ahorita ya no lo tenemos aquí físicamente, pero Él se fue y nos dejó un Consolador, nos dejó el Espíritu Santo, a quien nosotros podemos acudir en momentos de necesidad, en momentos de desconsuelo, en momentos de alegría, en momentos de tristeza. No estamos solos. Él vino, hizo su labor, se volvió a sentar en el trono donde estaba su lugar, pero ahora nosotros ya tenemos la confianza de acercarnos a ese trono y aparte tenemos la continua presencia del Espíritu Santo morando en nosotros. ¿No le parece una dádiva así tremenda? Aparte del nacimiento, le decía, están los regalos y el nacimiento de Cristo. A veces lo ponen ahí, lo representan. Pero más que eso, lo que Él hizo en su corazón, lo que ha hecho en nuestros corazones, esa es una dádiva tremenda, que tengamos un Consolador a quien acudir, un Consolador en momentos de necesidad, está ahí con nosotros, aunque a veces no veamos la luz, aunque a veces veamos que nos está yendo peor, no es cierto, el Señor sabe cuándo y cómo nos va a sacar de ese apuro, o de esa tristeza, o de esa necesidad. Lo único nosotros que tenemos que hacer es dejarnos llevar y seguir constantes ahí con nuestras rodillitas raspaditas, orándole, ¿sí? Ese es el primer, le decía, la primera dádiva de nuestro Señor. Luego la paz de Dios que acabamos de leer aquí. Vamos a leer Lucas 13:14. Lucas 13:14. Que ahí estamos casi con nuestro pasaje. Le decía cuando estaban cantando los ángeles, ¿no? Gloria a Dios. Le dije a Lucas 2, 13, 14. Y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían: gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Es curioso, déjeme le cuento, que en toda la historia de la humanidad, todos los registros de la humanidad,
¿Sabe cuántos años ha habido paz en la tierra? Solamente han hecho el conteo de 25 años. Lo demás, siempre ha habido una guerra. Ahorita tan solo échale un vistazo ahí a las noticias y se va a dar cuenta de que hay guerras, ¿no? Están los islámicos ahí, Estados Islámicos atacando, ¿no? Hay una guerra. Solamente 25 años más o menos de paz ha tenido la humanidad. Y eso porque yo creo que las comunicaciones estaban apenas naciendo o no había casi mucha población, porque 25 años de paz. Y la humanidad ha vivido así desde hace mucho tiempo y nosotros ahorita estamos inmersos en un ambiente de guerra. No se diga nuestro país tan sacudido ahorita por cuestiones tan tremendas. Pero el Señor nos dijo, yo les doy mi paz, no como el mundo la da. ¿Cuál es esa paz de la que habla nuestro Señor? ¿Cuál es esa paz en medio de la balacera, en medio de allá del Medio Oriente, de los bombazos, de los atentados? ¿Cuál es esa paz? Señor, me estás fallando porque en la verdad aquí no hay paz. ¿O sí hay paz? Yo le pregunto a usted, ¿tiene usted paz o no la tiene? Pues la respuesta es que sí, porque a pesar de que estemos pasando lo que estemos pasando, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Como nos dice, ¿quién? Romanos 5.1, vamos a leer Romanos 5.1. Romanos 5.1 dice así. Fíjese lo que dice la paz de Dios. Romanos 5.1 nos dice, justificados pues por ¿la fe en quién? En la salvación que nos da nuestro Señor Jesucristo. ¿Tenemos qué? Paz para ¿con quién? Para con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuál es esa paz? Es la paz de estar con Dios, de estar tranquilo con Él, de que podemos acercarnos al trono de su gloria en una oración, de que ahora tenemos la puerta abierta y el acceso directo hacia Él. Tenemos esa paz. A pesar de que seamos como seamos, y esto de verdad, hermano, hermana y visitante que nos acompaña, tómelo así literal, porque es cierto, es una promesa que se cumple. A veces nosotros nos agobiamos a nosotros mismos y nos castigamos de una manera tremenda por alguna falla que cometamos, ¿no? Y nos consideramos indignos de estar en la presencia del Señor. Por supuesto que somos indignos, ¿verdad? Pero ya está la sangre del Cordero que nos limpia. Tenemos que acudir de manera humilde a ello y decirle, Señor, perdóname, te fallé. Señor, perdóname, no lo vuelvo a hacer. Señor, mira, tropecé, pero ayúdame, yo no puedo. Y no empezar a castigarnos nosotros mismos y empezar a hacer toda esa mente negativa que luego nos aparta de Dios y nos hace perder la paz con Él. Esa paz de la que habla el Evangelio es precisamente es estar tranquilo con nuestro Señor y tener la confianza, la fe suficiente para acercarnos a Él. Esa es la paz que da Cristo, la paz que da Dios. Y podemos estar en medio de la guerra, como estamos en nuestro país, o podemos estar allá en el Medio Oriente, en medio de la guerra igual. Pero tener esa paz que solo el Señor nos da, de verdad, que es algo invaluable. Y el Señor lo da también gratis. Entonces, fíjese, ya llevamos dos cosas. Él es el príncipe de paz, como hasta cantábamos hace ratito, y en Isaías nos dijo que era príncipe de paz, y nos da un consolador. ¿Cuál es la dádiva principal que nos da nuestro Señor? Pues acuérdese de Juan 3:16, porque de tal manera, a ver otra vez todos parejitos, una, dos, tres, de tal manera, que, para que todo, ahí hay dos dádivas, la primera es la salvación. Pero dirá, pues, ¿de qué nos salvaron? ¿De qué nos salvó? ¿Cuál es esa salvación? ¿Sí? ¿Cuál es la salvación?
Pues la salvación del juicio de Dios, ¿no? Ya ahora ya no estamos para ser enjuiciados y mandados al lago de fuego. Ahora ya tenemos un abogado en el cual nosotros podemos descansar nuestra confianza y decirle: Señor, yo confío en que tú diste tu vida por mí y ya no tengo yo nada que hacer, de manera humilde, no de manera soberbia, porque eso también es importante. Vamos a leer Efesios 2:13, 16. Efesios 2:13, 16. También relacionado con la paz. ¿Sí? Efesios 2:13 al 16. Bueno, 2:13 al 16. Dice así: Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es quien, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo ¿qué? La paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Y también ahí en Colosenses del 1 al 20, vamos a ver qué nos dice. Colosenses 1:20. Dice: Y por medio de Él, o sea, de nuestro Señor, reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo ¿qué cosa? La paz mediante la sangre de su cruz. Y esto lo había pronosticado, lo había profetizado Isaías 750 años más o menos antes de que ocurriera. Le llamó príncipe de paz sin saber que nuestro Señor iba a traer este tipo de paz. Y le decía, en Mateo 1:21, vamos a ver, ya seguramente ya sabe qué significa Jesús, ¿no? Mateo 1:21 nos dice, también hablando del ángel que se le presenta a María, y le dice, 1:21 de Mateo, y dará a luz a un hijo, y llamará su nombre, ¿cómo? Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Jesús significa salvador, ¿verdad? Sí, Jesús, Dios salva. Este es el mensaje principal, o la principal misión a la cual vino nuestro Señor, como leímos o como repetimos en Juan 3:16. ¿Sí? Salvador, pues ¿de qué nos va a salvar? Del juicio eterno, de la ira de Dios, como dice Hebreos 9:22. Vamos a Hebreos 9:22. Y ahora sí tenemos bastantes citas bíblicas. Fíjese, por un nacimiento nada más. Hebreos 9:22 dice así: Y casi todo es purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace ¿qué? Remisión de pecados. El Señor vino a derramar su sangre en la cruz, y mediante ese derramamiento de sangre nos salvó, como dice también Hechos 4:12. Vámonos a Hechos 4:12, así de una manera ágil. Hechos 4:12, algunos hasta se lo saben, ¿no? Hechos 4:12. ¿Alguien lo tiene ya que nos lo lea? Ajá. Así es, no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser ¿qué? Salvos. Solamente Jesús, no la dianética, no la filosofía, no la moral, no las obras, sino solamente Jesús, que es lo que creemos todos nosotros, ¿no? Somos salvos por medio de la fe, porque el Señor mismo lo dice en Juan 14:6. Vamos ahí a Juan 14:6. Juan 14:6. Él nos dice que Él es ¿qué cosa? Ajá. En palabras de nuestro Señor, cuando Tomás le pregunta: Señor, no sabemos a dónde vas, ¿cómo pues
podemos saber el camino. Y nuestro Señor le contesta: yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. ¿Sí? Hay que recordar también Romanos 3:23, que nos dice que... Romanos 3:23. ¿Por cuanto qué? Y aquí no hace excepción de personas, ¿no? O sea, dice todos. No hay excepción de personas. Todos, hasta, no sé, imagínense la persona más amable, más cordial, más recta, el mejor ciudadano que usted se imagine, también. Todos. Nadie se escapa. Hasta Tere dice. También, Tere de Calcuta, no, en otra. Por eso Tere de Calcuta, sí. Luego el 6:23 de Romanos también. Sí, esta es una epístola muy bonita. 6:23. O sea que si todos pecamos, estábamos destinados a morir de una manera eterna y al lago de fuego. Pero ahora, con el nacimiento de nuestro Señor, Él vino a salvarnos de todo eso. Efesios 2:8-9, ¿qué nos dice? Ajá, eso, a ver, ¿sí? ¿De memoria? Juanita, gracias, sois salvos por medio de la fe, no de vosotros. Ahí está, ¿sí? Sí, ya, vamos a leerlo, de todas maneras. Efesios 2:8-9. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues ¿es qué cosa? Lo de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Entonces, fíjese ya cuántas dádivas tenemos, mínimo tres. Yo he contado tres, pero son más. La de que tenemos un consolador, la que tenemos la paz de Dios, y la salvación, que es el regalo así, ahora sí, como decía la canción, el regalo especial, ¿no? Seguimos. Entonces, por último, mi Señor, no conforme con esto, nos trae un futuro prometedor. Y no le voy a hablar de prosperidad aquí en la tierra, porque si a Él le place, lo va a hacer, si no, nomás no. Si Él ve que va a ser tropiezo para usted, mejor ni le pida que le dé riquezas. Si no va a ser de tropiezo para usted y va a ser de beneficio para la iglesia, aunque usted no le pida, el Señor se lo va a dar. ¿Sí? Pero lo que sí trae el Señor ya de promesa a largo plazo, a muy largo plazo, es la vida. Hasta de escuchar esa palabra se le enchina a uno la piel, ¿no? Decir vida eterna. Vamos a leer Juan 14:1-3. Nos regresamos otra vez a Juan 14, del 1 al 3. Fíjese qué regalazo de Navidad tan tremendo. Si usted está en la Navidad ahí festejando solito, se puede dar el caso, ¿no? Esperemos que no. Véngase para acá, para la iglesia. Pero si tiene esa melancolía que de repente nos llega, tal vez porque recuerde a algún ser querido, tal vez porque recuerde alguna situación en especial, y se siente así medio triste, vea esta promesa tan tremenda de nuestro Señor, que se la hace no solamente en Navidad, se la hace siempre que usted acude a Él. Dice así, desde el 14, vamos a leer desde el versículo 1, dice: no se turbe, ¿qué? Vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. Y luego, mire qué hermoso está aquí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues, ¿a qué? Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y sabéis a dónde voy, y sabéis el camino.
¿Se da cuenta de esta tremenda, tremenda, tremenda dádiva de nuestro Señor? Decíamos hace ratito porque es don de Dios, ¿no? Este también es un don de Dios. Don es algo que le dan a uno, así como por la gracia, ¿no? ¿Qué nos ofrece el Señor en esta Navidad? Y no nada más en esta Navidad, sino le decía, cuando Él nace en su corazón, que es la verdadera Navidad. Le ofrece la salvación primero, le ofrece la vida eterna, le ofrece un consolador y le ofrece tener paz para con Dios. Para que ni siquiera busque la paz en el alcohol, en las drogas, en la pornografía, en la televisión, en las distracciones humanas, en los ascensos en los trabajos, en el dinero, en las posesiones. A veces eso hasta ni paz trae. Trae al contrario, ¿no? Preocupaciones. Y más en nuestro tiempo, ahorita yo luego hasta me da no sé qué lavar mi coche, prefiero que lo vean así todo feo. Porque digo, lo van a ver así limpiecito y van a decir, este tiene dinero, ¿verdad? Y eso que es un Chevy ya bien gastadito. Mejor así lo traigo sucio para que digan, no, este pobrecito hay que ayudarlo. ¿Sí? ¿No? Imagínese si tuviera dinero, trajera algo más lujoso, más peligroso. Diría, no, este tiene dinero. Mejor no. O sea, no trae paz el dinero, las posesiones igual. ¿Sí? Nosotros somos gente sana, sabemos que aquí el alcohol, pues no. Sabemos que otras cosas menos, ¿no? Pero no por eso estamos exentos de caer. Hay que estar muy asidos de nuestro Señor siempre. Vamos a leer Apocalipsis, por último, Apocalipsis 21, del 1 al 7, que es la parte última del libro del Apocalipsis, ¿no? Donde se nos promete qué cosa, mire, qué cosa tan hermosa, tan preciosa. Yo cada vez que leo esto, la verdad, le voy a ser sincero, cada que leo esto, no le entiendo. Sinceramente, no le entiendo. Todavía me hace falta mucho conocimiento para entender lo que el Señor me quiere decir aquí. Pero haciendo un esfuerzo, fíjese tan hermoso que está esto. Dice, vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primer tierra pasaron y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y él, ¿qué cosa? Y ellos serán su, y Dios mismo estará con quién. Y luego, ay, si no llora aquí de verdad, es un insensible, enjugará Dios, ¿qué cosa? Toda lágrima de los ojos, ¿de quién? Y ya no habrá, ni habrá más, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Y el que estaba sentado en el trono dijo, he aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo, escribe, porque estas palabras son, ¿qué cosas? Ay, Dios mío. Y me dijo, hecho está, yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. Al que tiene sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. El que venciere heredará todas las cosas, y yo seré ¿qué? ¿Y yo seré qué? Yo me quedo sin palabras, le digo, no le entiendo mucho a eso de la nueva Jerusalén. Si es físico, si es espiritual, el Señor sabrá. Pero esta parte que dice ahí, enjugaré toda lágrima, y luego donde dice, y yo seré su Dios, y él será ¿qué? Un pobre gusano ahí que siempre anduvo de acá para allá haciendo cosas que ni siquiera estaba permitido hacer, que el Señor le llame hijo. ¿No es un regalazo de Navidad? ¿No es lo más maravilloso que nos puede ocurrir en una Navidad, sea el día que sea? Por eso déjeme hacerle una invitación. Ahora que celebre la Navidad usted con su familia, o que la celebremos aquí,
donde esté, acuérdese, no de todo lo que trae la Navidad, que es muy bonito, ¿verdad? Le decía yo del árbol, yo no estoy contra el árbol, hay iglesias que dicen que no, debemos de ponerlo. Yo estuve en una iglesia y decían que no, inclusive ahí hubo debate, y decía el pastor, bueno, si no es objeto de adoración, póngalo. ¿Sí? Yo de esas cosas, no sé. Hay una tradición, sí hay muchas cosas, podemos investigarle, nos vamos a llevar no solo una predicación. Yo le voy a contar algo que pasó en mi casa y que a mí me gustó y me llenó de gozo. Mi esposa siempre me dice, y déjame contarlo, que soy antirromántico y antisocial y anti muchas cosas, ¿sí? Y tiene razón, soy muy seco en ese sentido. Poníamos el árbol, ay, oye, súbelo, oye, que las luces, oye, que la, espérame, ahorita. Este año pusimos el árbol. No por el árbol, porque igual no ponemos nada y nos salimos al patio y ahí ponemos luces a las plantitas que tiene mi esposa. Pero ¿sabe qué gusto me dio ver que estaban mis hijas, mi esposa y estaba yo con ellas ahí? Haciendo algo que tal vez es insignificante, ¿no? Poniéndole unas esferitas. Oye, que se ve... Ah, no, que yo... Ponla mejor de este lado. A ver, ¿cómo se ve ahí? A ver, ahora las luces... Yo te las pongo a ver. No que las pusiste mal, ahorita las quitamos. Ponlas así, ponlas asado, ya ve. ¿No le pasa a usted también? Yo creo que sí. A mí me llenó de gozo, no el hecho de poner el árbol, sino el hecho de estar allí con mis hijas y con mi esposa. Eso, la verdad, es invaluable. Y le decía, si usted esta Navidad va a estar con sus familiares, con sus amigos, disfrútelo enormemente. Disfrútelo porque son regalos que nuestro Señor nos da, aparte de estos que ya leímos aquí. Yo le dije ahorita nada más de cuatro cosas, ¿no? Cuatro dádivas. Pero estoy seguro que si le seguimos buscando, hay muchísimas más. Hace ratito cantábamos Príncipe de Paz. ¿Cómo va la letra que dice? ¿No le entendieron a la letra? Ah, no. No, de la canción. De hace rato, ¿no? Siempre te amaré, ¿no? Dice Príncipe de Paz, el Alfa y la Omega y un montón de cosas, ¿no? Leemos la Biblia y no solamente nos enteramos de estas cuatro cosas que el Señor trae. Primero la salvación, que nos da un consolador, que nos trae la paz y luego nos ofrece la vida eterna. Y ya leímos aquí en Apocalipsis el calibre de la vida eterna que vamos a tener. Tan solo con que no va a haber muerte y con que el Señor va a estar enjugando nuestras lágrimas, no va a haber dolor y que nos va a llamar hijos, ay caray, es para como que perder el piso, ¿no? Disfrute la Navidad, de verdad, se lo digo. Disfrute la Navidad con quien sea, con sus amigos, con sus familiares. Hágalo de una manera intensa. Hágalo de una manera totalmente apegada a nuestro Señor. No nada más en este tiempo de Navidad. Es más, haga Navidades cada mes, cada día si quiere. Y no ponga el árbol si quiere con una cosa que le diga a la esposa, oye, dale una rezanadita aquí, haga de cuenta que está poniendo el árbol. Oye, haz esto. Igual con, no sé, los hijos necesitan algo, hay que también, sí, darle ese valor a las cosas. No nada más en Navidad, porque estarle dando las cosas, el valor de Navidad, nada más en Navidad a todo, es caer en el reemplazo del niño Jesús en el pesebre por Santa Claus. El reemplazar esa cabañita o ese establito por un Liverpool o por un palacio de hierro, ¿verdad? Es reemplazar los pastores que fueron a adorar a nuestro Señor por un concierto de rock pesado, ¿verdad? Es reemplazar los tres regalos que le dieron a nuestro Señor por alcohol, droga
por desesperación, por miedo. Vamos a ponernos de pie ya nada más para recibir y hacer una oración final. Porque sí quiero de verdad desearle una feliz Navidad. Que la pase muy padre, ¿sí? Bendito Dios, te damos gracias, mi Señor, por este tiempo. Gracias, Padre, por tu palabra. Gracias, Señor, porque ahora comprendimos que tu Hijo vivió una vida normal en Nazaret, que cada año iba al templo con sus padres, que se sujetó a la autoridad de sus padres, mi Señor, que estaba consciente de su misión cuando él era jovencito, pero que supo esperar, Padre, a tus tiempos, cuando tú le diste la señal para que él empezara. Y Señor, te damos gracias porque ahora lo sabemos, lo conocemos, y no nos va a contaminar otra doctrina ajena a esto, mi Señor. Te damos gracias porque tu palabra es clara, es fuerte y es lo que necesitamos, Señor, para entenderte. Gracias, mi Dios, por los que estamos aquí, por los que vienen en camino, y rogamos, Señor, para que en esta Navidad, en este tiempo, nazcas, mi Dios, en el corazón de cada uno de nosotros, y Señor, y allí te quedes, aunque no sea tan lujoso como el pesebre donde naciste, porque seguramente nuestro corazón está más derruido que nada que ese pesebre, Señor, donde tú llegaste. Está más destrozado, mi Señor, que esa paja donde te acostaron, mi Señor. Está más lastimado, mi Dios, que ese pequeño espacio, mi Dios, donde tú quisiste nacer. Rogamos, Padre, para que te quedes ahí, Señor, para que no nada más nazcas, sino que te quedes y empieces a hacer esa obra, mi Dios, a la cual tú te entregaste sin ninguna reserva y en la cual, mi Señor, tú diste tu vida por nosotros. Gracias, 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 en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y hermanos, nos podemos sentar. Que Dios les bendiga, que tengan una Navidad así tremenda, bien, bien alegres, bien gustosos, y nos vemos para el próximo sábado, domingo. Dios los bendiga. Gracias, Ezequiel.